Epicentro, una iglesia para todos. Tu aporte es un regalo que sostiene nuestra comunidad de fe. Te dejamos el número de cuenta para que puedas realizar tu ofrenda. Si quieres mantenerte al tanto de todo lo que sucede en Epicentro, síguenos en nuestras redes sociales. Es un gusto verles nuevamente después de este viaje que hice a mi tierra natal, a Chile. Vengo muy bien, vengo muy contento, muy llenito, comí muy rico. Ustedes no saben lo que significó este viaje para mí, de restauración, de reencontrarme con viejos amigos y unos amigos muy viejos también, tan viejísimos algunos. Así que imagínense, vengo muy bien, de muy buen ánimo. Si un fin de semana provocó esto, imagínense lo que sería que me fuera un año. Llegaría otra persona. Increíble. Oiga, tuve la oportunidad de ir a Chile y cuando iba en el avión, antes de tomar el vuelo, me dijeron, se viene una tormenta terrible a Santiago de Chile. Estropeó algunos planes que tenía y literalmente se inundó todo. Todos los días con lluvia, pero de manera increíble, tuvimos que aplazar la reunión que estaba prevista para el viernes, la reunión con el grupo de Conéctate, el grupo de Epicentro Santiago. Y la aplazamos para el martes pensando que se iba a ir la lluvia y no se fue. Siguió la lluvia y el martes aún con inundaciones, con el frío que hacía y con todas las dificultades, llenamos el salón y quiero decirles que teníamos 60 personas. Una tarde de día martes en la semana, 60 personas del grupo Epicentro Santiago. La pasamos muy bien. Y de vuelta hice una parada en Perú para comer un poco de ceviche en Lima. También tuve la oportunidad de conocer a algunos amigos y quiero contarte esto. Estas son las conexiones de Dios. Hay un grupo de familias, jóvenes como yo, que no tienen iglesia. Y que me conecté con uno de ellos que era parte de la tripulación en LATAM y me conocí y comenzamos a conversar y yo tenía la duda, ¿salgo o no salgo del aeropuerto? Porque tenía una escala de 15 horas. Y yo decía, Señor, dame una señal si salgo o no del aeropuerto para conocer un poquito, aunque era tarde también y hacía frío. Pero conversé con este chico, con Junior, y me habló de su vida, que él es creyente, que no asiste a ninguna iglesia, que le encantaría poder ser parte de una comunidad, pero por su horario, por su agenda, como él trabaja en una aerolínea y literalmente está a bordo de una aerolínea, lo que significa también estar ausente algunos días, comenzamos a conversar y detrás de Junior hay otros amigos que les interesaría poder hacer una comunidad. Y yo pensé y dije, Señor, ¿y qué pasa si hacemos un Epicentro Lima? Así que se los dejo ahí para que puedan estar orando. Y bueno, llegando dije, me voy a ir de la lluvia, quiero escapar del agua, de las inundaciones. Y llego acá y la conclusión es que, como me lo dijeron ahí en la entrada, yo soy el que tengo una nubecita negra con agua constantemente. Llegué acá y la lluvia, me esperaban en el aeropuerto, un yate me trajo a Cumbres, me llevó a Cumbres. Bien, ¿cómo están? ¿Se mojaron? ¿Sí? ¿Se multiplicaron algunos como los gremlins, no? Bien, tengo que darles dos avisos previos, dos jueves importantes que vienen para Epicentro. Primero es el jueves 26 o 27 de julio, si me pueden corroborar, de junio, 26 o 27, jueves. Jueves 27 de junio. Todos los voluntarios que no estuvieron en la reunión, que es esta reunión de ADN que tuvimos para ver la identidad de Epicentro, los nuevos proyectos, los nuevos planes, todos los que no estuvieron, este día jueves 27 de junio vamos a tener la última reunión. Para todos los rezagados que por horario, por X motivo, porque la esposa no lo dejó, no pudieron estar, vamos a tener ese jueves voluntarios de Epicentro, ya sea el departamento que estés, este jueves 27 de junio te espero acá. Y el jueves 11 de julio
También vamos a tener una reunión muy especial, jueves 11 de julio, 7:30 de la tarde, para todos ustedes que llevan menos de 6 meses asistiendo acá los días domingos, que estén dentro del cuadrante de estos 6 meses asistiendo acá los días domingos, yo también quiero tener una reunión especial contigo. Ya sea que vengas solo, con familia, con un acompañante, como sea, necesito que estés acá, porque quiero presentarme, quiero conocerte, quiero que nos conozcamos, que nos conozcas un poquito más de qué se trata esto, y la vamos a pasar muy bien porque vamos a comer rico y bueno, va a ser un lindo tiempo. Así que 27 de junio todos los voluntarios y jueves 11 de julio, por favor, reserva esta fecha. Jueves 11 de julio necesito que nos podamos conocer y que todas las preguntas que tengas sobre Epicentro, sobre tu vida, sobre mi persona, vamos a tener ese tiempo para pasarlo muy bien, un tiempo de intimidad. Bien. ¿Saben qué me impresionó cuando fui a Chile? Me impresionó que vi algunos amigos de la infancia. Y algunos se encontraron, nos encontramos en la ciudad de Quilpué, que es mi ciudad natal, y estaba con mi hija Violeta. Y impresionante, pero hay algunos chicos, bueno, chicos, ya son hombres, que tienen mi edad, y qué viejos se ven. ¡Qué viejos se ven! Pero hay uno que estaba así como una pasa, chupado, seco, con arrugas, sin un diente. Y mi hija me decía, papá, él era amigo tuyo de la infancia. Y yo le decía, sí. Y mi hija me vio y dijo, ¿qué haces, papá, para mantenerte bien? Y yo le dije, ¿México? 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 Sí, México me hizo bien. No, y no solo eso. ¿Ah? Monterrey. ¡Ay, qué regionalista que salió la hermana! Dije, México. Aquí no solamente hay gente de Monterrey, hay gente de otros lados. Monterrey. Bueno, la cosa es que también no sé por qué razón alguien me vio. Les voy a dar contexto. Cuando yo era adolescente, había una chica en el barrio que me gustaba mucho. Yo estaba enamorado de ella y ella era muy linda. Muy linda la niña y me encantaba, me enamoré de ella, pero ese amor no era correspondido. Ella se enamoró de un tipo que en ese tiempo era un tipo fachero, deportista, y que el tiempo lo trató muy mal, porque ahora lo veo y está muy lejos de cómo era cuando era joven. Y se ve que me vio caminando por una de las calles de Quilpué y parece que me buscó en las redes. Y yo recuerdo que le rogué, le decía, voy a cambiar nombre, pero Guadalupe, yo te amo, estoy enamorado de ti, haría cualquier cosa por ti. Y ella me decía, pero Ulises, yo estoy para otras cosas. Así me dijo. Y literalmente el tipo con el que está es feísimo. Y Se ve que me vio en las redes y me buscó en las redes. Y de pronto veo una solicitud de amistad en Instagram y era ella, yo la noto. Algo guarda de su adolescencia, pero ahora ya no está bonita. Y me escribió y me dice, Ulises, ¿te acuerdas de mí? Y ahí llegó el momento esperado, decía, Señor, el día de la venganza del Señor. No, los cristianos no creemos en la venganza, en la desquitanza creemos nosotros. Y me dijo, Ulises, ¿te acuerdas de mí? Soy Guadalupe. Y yo le dije, perdón, ¿quién eres? Bloqueada. Bueno, muertos que entierran muertos. En el capítulo 9 del Evangelio de Lucas, Jesús está en Samaria. Es un lugar hostil, es un lugar difícil, es un lugar de gente que no tiene buen vivir. Como en el estadio ahí de los... Y en ese contexto, Jesús quiere entrar a la aldea de Samaria, pero los samaritanos no lo dejan. Oye, además de esto, ayer vi el partido de México con Jamaica. ¿Cuánto ganaron? Yo vi un gol. ¿Ganaron 1-0 o 2-0? 1-0. Oye, pero contra Jamaica. 1-0 contra Jamaica. 1-0 contra Jamaica. ¿Qué? Pero imagínense jugar contra Bob Marley.
Ellos no juegan fútbol, ellos son expertos en otras cosas, en queques mágicos, en otras hierbas. Pero bueno, les deseo suerte cuando les toque con Argentina. Oye, a nosotros nos toca con Argentina este martes, así que les pido oración. Bien, entonces, sí, contra Jamaica, y bueno, ya. Jesús quiere entrar a Samaria, los samaritanos no lo dejan, y los discípulos, que no eran de epicentro, que eran de otra iglesia, le dijeron: Maestro, ¿por qué no pides que Dios envíe fuego como lo hizo Elías? Querían que enviara fuego, que destruyera la aldea de los samaritanos que no dejaron entrar al maestro. Y Jesús se enoja con ellos, se molesta y le dice: Ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no viene a perder, no viene a matar, sino a salvar. Y en otra traducción dice: Ustedes no conocen a Dios, no conocen el Espíritu de Dios. Bueno, en ese contexto, en un contexto de hostilidad, aquí se muestra un poco el reflejo o el prisma de una religión que está basada en la imposición, una religión que está basada en la violencia, en la venganza. ¿Y cuántos de nosotros, o cuántos de nosotros que hemos portado una Biblia debajo del brazo, de pronto nos ponemos así? Alguien no cree como nosotros, o alguien nos hace algo y queremos el juicio de Dios para su vida. Y peor aún, ¿cuántos de nosotros con Biblia en mano hablamos del amor de Dios, pero nuestras acciones demuestran más el odio y el prejuicio de Dios para con aquellos que son diferentes? Y Jesús les demuestra que Él no es así, que Él no viene a imponer. Jesús no viene a imponer. El llamado de Jesús nunca es una obligación. El llamado de Jesús es una invitación. Él convence, Él llama. Yo una vez lo dije acá, la única vez que en el Evangelio aparece la palabra mandar en la boca de Jesús, la palabra mandar es cuando Jesús manda a los espíritus inmundos que se callen, cuando manda a las olas y al viento a que se aquieten, y cuando ordena que un árbol que no tiene fruto se seque. Pero la relación que Jesús tiene con sus discípulos no está en las coordenadas de mandar, está en las coordenadas de seguir a Jesús. Y el seguimiento es desde la libertad. ¿Sí? Usted decide. Jesús dice: tú decides, tú decides. Y en este contexto, en esta historia, Jesús es encontrado por tres personas, tres jóvenes posiblemente, que quieren seguirlo. Y ahí, ¿se acuerdan esa escena cuando va uno y le dice: Señor, quiero seguirte donde tú vayas? Y él dice: los zorros o las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Después va uno y el Señor le dice: sígueme. Y él le responde: deja que entierre a mi padre y te seguiré. Y Jesús le responde: deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el Evangelio. Y el tercero va donde Jesús y le dice: Señor, te seguiré, pero déjame que me despida de mi familia y luego voy contigo. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Todo aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de ser llamado mi discípulo. Ninguno de los tres, el evangelista nos dice que respondió o cómo respondió. Porque el interés del evangelista no es tanto la respuesta, sino las claves de la invitación de Jesús, que son siempre desde la libertad. Ahora, para entender bien esto, y yo me voy a quedar con una de ellas, pero por ejemplo, para entender, porque se ha malentendido tanto estas palabras de Jesús, cuando dice primero: las zorras tienen guarida y las aves y el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, no tanto se enfatiza la pobreza. Aquí no se está enfatizando la pobreza, sino la disponibilidad y el vivir libre de anclajes. Alguien que no tiene anclajes, alguien que está con peso ligero, se puede mover con facilidad. Y eso es lo que nos quiere proponer Jesús, que la invitación de Él es a vivir la vida con peso ligero. Y este peso no necesariamente es material. Hay tanto peso y hay tanta mochila que uno lleva existencialmente en el alma y que eso obviamente nos impide el caminar con más libertad. Las culpas, el qué dirán, la imagen, los apegos, tantas cosas. El segundo, cuando le dice: deja que los muertos se entierren a sus muertos, eso tiene que ver con uno de los mandamientos de la ley de Moisés, que es honrar al padre. Pero como ustedes saben, los judíos le adherían tantos comentarios a los mandamientos que hacían que este mandamiento, que era una invitación, se transformara en un ancla, se transformara en una mochila pesada. Como por ejemplo,
En la cultura de Jesús no solamente se honraba al padre y a la madre, sino a todo anciano, a todo anciano. De hecho, a todos los ancianos de la comunidad, hombres, se le decían padre, padres. Y los ancianos modelaban de tal manera la vida de los jóvenes que los jóvenes no tenían iniciativa. Los jóvenes no decidían con quién casarse, no podían decidir qué empleo tener, qué profesión, porque los padres decidían todo por ellos. Por eso es muy sugerente cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, Jesús no la levanta, Jesús le dice, levántate tú. Porque los jóvenes tenían tan poca independencia que los adultos hacían lo que querían. En cambio Jesús le dice a la muchacha, tú, levántate, toma tu vida, hazte cargo. Y por eso este deja que los muertos se entierren a los muertos no es tanto no tener cariño al Padre, sino es literalmente que la invitación de Jesús supera la ley de Moisés. Ahora somos libres para sacudirnos de esos preceptos que son pesados y guardar la esencia, sacudirnos de esta esclavitud de vivir apegados a una generación que nos dice qué es lo que hay que hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, y vivir en pos de la libertad de mover la vida en virtud y en las coordenadas de Dios, ya no en las de los hombres, ¿sí? Y el tercero, voy a despedirme de mi familia también. No hay que entenderlo como que Jesús no quiere que tengamos afecto a nuestra familia. Lo que pasa es que en la cultura de Jesús los vínculos familiares eran grabados a fuego. Entonces Jesús nos quiere sacar de esta particularidad de relaciones, porque en el reino de Dios todos son nuestra familia. Abrimos la percepción de lo que significa familia y ahora la comunidad de hermanos y hermanas es mucho más amplia y el cariño y el cuidado y la protección ya no solamente es con mi clan, ahora es con todos, incluso con aquellos que son diferentes. Por eso que cuando uno lee en estas claves se da cuenta de que la invitación de Jesús es a la libertad, a la libertad. Me voy a quedar con la que nos quiero que podamos detenernos en esta tarde. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Por años yo pensé que esta invitación era como el papá se murió o está agonizando. Y el hijo le dice, Señor, deja que mi papá se acaba de morir y tengo que estar en el funeral. Y Jesús con una mirada impávida, con un ceño fruncido y con una voz categórica le dice, no vas a ir al funeral, deja que esos muertos espirituales entierren al cadáver de tu padre. Así yo lo había entendido, porque así me lo predicaron. Es más, recuerdo que en esa iglesia donde me predicaron esto, nos decían tantas cosas que Dios se transformaba en una suerte de tirano, de dictador. Recuerdo que había un muchacho que su familia no iba a la iglesia y habían domingos en donde lo iba a visitar, donde venían familiares. Y él decía, ¿puedo quedarme con mi familia, con una tía que no veo hace muchos años? Y el diácono de la iglesia le respondía esto, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¡Qué terrible! Yo digo, ¿cómo sobrevivimos a eso? ¿Cómo sobrevivimos a tanta distorsión? A ver ese Dios tan tirano. Yo me recuerdo que sentía tan culpable por besar a la hija del pastor. De verdad me sentía culpable. Y doblemente culpable porque ella me seducía. Y decía, pobre de mí. No, en serio, me sentía culpable porque también nos hablaban tanto de eso, de que tengan cuidado, de que recuerdo que había una señora que era de la Unión Femenil, traducido al español, que era del grupo de mujeres de la iglesia, la Unión Femenil. Y esas reuniones, recuerdo, nada que ver con cómo hoy los grupos del adulto mayor son tan vivos. De hecho, acá tenemos un grupo de jóvenes de la tercera edad, o que están entrando a la tercera edad, jóvenes, el grupo soy. No, esas reuniones son más entretenidas que las de los jóvenes. Y hay tequila. No hay tequila. Bueno, sí, uno de ahí saca y de pronto me ha entregado así como una cantimplora chiquitita, así como dice pastor, en una de las reuniones. No, esas reuniones de la Unión Femenil.
Eran un funeral, literal, y eran unas señoras que uno decía, ¿está viva? ¿Está muerta esta vieja? Porque no se movían. Estaban orando así. Yo recuerdo cuando fui a Guanajuato y vi el pasillo por donde estaban las esa era la Unión Femenil de ese tiempo. Entonces ella decía, no, los noviazgos son aplaudiendo y silbando, aplaudiendo y silbando. Ustedes saben, ¿no? Aplaudiendo y silbando. Y yo me sentía tan culpable. Y no leí a Agustín de Hipona. Agustín de Hipona dice, ama y haz lo que quieras. Ahora no lo entiendan mal. Dice, el amor obviamente, el amor, la libertad y todo lo que hagas está en tu conciencia. A ver, deja que los muertos se entierren a sus muertos. El joven en cuestión, posiblemente el padre está enfermo, pero lo más seguro es que el padre no está enfermo. Lo que le está pidiendo el joven a Jesús es esperar a que el padre muera, porque era una manera de honrar, estar cerca del padre, cuidarlo, proveerle, estar ahí hasta que muera. Y después seguirlo. Pero es posible también que el padre esté en un estado cercano a la muerte. Y si es así, quiero tomar la primera opción. Si está cercano a la muerte, obviamente estamos hablando del dolor. Una persona que está doliente, una persona que está angustiada, una persona que está pasando algo difícil. Entonces, si está en este escenario, yo quiero invitarlos a que pensemos la invitación de Jesús de moverse aún a pesar del dolor, o moverse aún con el dolor, porque el dolor tiene una lanceta que nos paraliza. El dolor nos puede paralizar y el dolor tiene elementos que nos pueden paralizar. Y cuando el dolor nos paraliza, por ejemplo, hay personas que tienen un dolor perpetuo. Cuando uno vive una situación difícil, uno obviamente pasa por un duelo, pero hay gente que lleva años en un duelo, años, y no salen de ahí. Y parece que se transforman en seres intocables, frágiles. Y cuando uno lo ve, uno dice, déjenlo. Es que él ha sufrido mucho. O déjenla porque él ha sufrido mucho. No le digan nada porque él ha sufrido tanto. No lo toquen. Y son personas que transmiten fragilización. Insisto, cuando tú, la vida se te mueve. La vida, hay un terremoto en tu vida. Claro, levantar la vida no se levanta en un día. Pero yo estoy hablando de aquellos que ya ¡pum!, cruzaron el umbral y ya pasó un tiempo donde parece que necesitan y se volvieron adictos a la fragilización. No, no lo toquen porque está sufriendo. No sean tan directos con él porque la está pasando tan mal. Los que me conocen íntimamente saben que este tiempo ha sido un tiempo difícil para mí, para mi vida. No es fácil. Lo que me ha tocado vivir no es fácil. Pero a veces me da risa porque llego a la iglesia y no sé, a lo mejor, quizás estoy mostrando una cara así como, así. Que a veces se me acercan algunas hermanas de la iglesia, que las amo y las quiero mucho, y se me acercan así como, ¡ay, Ulises! Y me abrazan como si tuviera cáncer. Como si me hubiesen desahuciado. Me dicen, me miran, y yo entro, y me miran y me dicen, ¡ay, Ulises! Y me abrazan, y yo realmente agradezco esos abrazos de cariño, pero no me desahuciaron. Estoy vivo, vivito y coleando. Sí, porque eso también, uno se vuelve adicto a eso. Uno se vuelve adicto y se crea un círculo vicioso en donde... No, ahora, no digo que no me abracen así. Ya, no, ahora, bueno, Ulises, me hagas... Ay, ay, gracias. Es que uno se puede volver adicto a eso, a mostrar esa fragilización. Y después empezar a cantar esa, yo no nací para... No, esas canciones se cantan a la 1 de la mañana. En la casa del hermano Ramiro. Miren, obviamente esta imagen nos acerca a un sepelio, a un funeral.
El dolor en el mundo puede venir en dosis inaguantables. Primero la fatiga, la fatiga. Cuando hablo de fatiga no es fatiga física. Hablo de cuántos de nosotros no hemos vivido esa fatiga del alma. Por ejemplo, en una relación sentimental de años, en donde tú te vuelves a mirar cara a cara y no te acuerdas por qué estamos juntos. ¿Qué hizo que nos enamoráramos? Porque todo eso se perdió. Y hay fatiga. La fatiga en el trabajo de aquellos días cuando comenzamos con tanta vocación, con el deseo de cambiar el mundo. Pero después de años de rutinas, esa alegría resulta tan monótona y se transforma en una prisión. Los que tenemos una vocación de servicio, ya sea en la política, en la salud, en la educación o en la fe, comenzamos con bríos que eran indomables. Y luego de los años, mírenme, nada, luego de los años, uno, claro, entra en momentos de fatiga y dice: estoy perdiendo el norte, ya no sé por qué estoy haciendo esto. O también el cansancio propio de la edad, de la vejez, o cuando uno cruza ciertas capas en la edad y los ideales se esfuman. Y de pronto te das cuenta que mirando hacia atrás hay más recorrido que lo que queda por mirar hacia adelante y que todo lo que querías lograr el tiempo ya te alcanzó o te está alcanzando y comienza a formarse algo que se llama decepción. ¿Y qué es la decepción? Es la distancia entre tu realidad y lo que querías vivir. Esa distancia se llama decepción. Y empieza el cansancio, la desilusión, empiezas a volverte un ser cínico en donde te importa nada, todo. O el fracaso, sobre todo cuando apuntamos muy alto. La depresión que viene cuando apuntamos muy alto y esos sueños se vienen abajo. Ya sea una depresión reactiva porque la vida te golpeó, o producto de una infancia difícil, cuando a veces cargamos en nuestro disco duro tantos momentos de dolor de los cuales no nos hemos podido librar completamente y eso a veces emerge y nos lleva a la depresión o a la angustia. O a veces por causa misteriosa, quién sabe, hay depresiones que vienen porque vienen. Una enfermedad, decepción, tragedias, etc. El dolor viene en dosis inaguantables. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando nos golpea la vida? ¿Qué podemos hacer cuando nos golpea la vida? Porque el dolor es inevitable. El sufrimiento es una opción. El dolor lo vamos a vivir. La interpretación de ese dolor, cuando es una interpretación fatalista, cuando es una interpretación desalentadora, se transforma en sufrimiento. ¿Ok? Pero el sufrimiento no necesariamente tiene que estar. Uno puede tener dolor de algo y no sufrir, porque encuentra que este dolor tiene un significado. Por ejemplo, mi situación, la situación que ustedes conocen, no va a ser gratuita. De hecho, estoy escribiendo mi próximo libro. Comencé a escribir mi próximo libro a través de esta invitación por el dolor. Voy a grabar unos reels que van a estar impresionantes. No, si yo no lloro, facturo. Entonces, la superación del dolor, cuando es intenso, no necesariamente es reír más. Muchas veces es llorar menos. Y con que consigas llorar menos día a día, paso a paso, vamos a ir avanzando para cruzar el túnel. Entonces, podemos tener y tengamos cuidado de que ese dolor no nos deje anclados. La muerte de un ser querido, o a veces, por ejemplo, cuando muere un ser querido y uno queda anclado en ese dolor, en las preguntas. Oye, pero ¿por qué no estuve ahí? ¿Por qué no hice esto? Cuando personas que han vivido abuso y que sienten culpa y que quedan anclados en el dolor de ese abuso diciendo, oye, ¿por qué estuve a esta hora acá? ¿O por qué mi padre permitió esto? Ah, no. Y te quedas con preguntas que no tienen respuesta. Cuando sufrí un fraude de mano de alguien que supuestamente era mi amigo, alguien que me quería, y uno dice, ¿pero qué hice? ¿Por qué me conecté con esa persona? Cuando sufrí una infidelidad,
Y uno dice, ¿pero qué hice? ¿Qué no hice? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué no pasó? Miren, lo mejor que pueden hacer cuando están pasando una situación de duelo es ya dejar de preguntarse el por qué. Porque ese por qué te va a dejar anclado. Lo mejor es avanzar. Fíjense, el 2009, en el milagro del río Hudson, ¿se acuerdan cuando el avión este que aterrizó en el río? Le preguntaron después al capitán Sully, le dijeron, ¿qué es lo más difícil para usted? Y él dijo, lo más difícil para mí ha sido la culpa de saber por qué no lo hice mejor. Y tú escuchas eso y dices, pero ¿qué mejor que un capitán que en medio de una situación de extrema urgencia, de vida o muerte, decide hacer una operación de alto riesgo y aterriza en el río? O sea, ¿qué mejor? Pero él pensó que podía hacerlo mejor y sufrió y padeció la culpa después de un evento así. Obviamente uno queda con un shock postraumático y la culpa es lo primero que aparece. Entonces, no nos quedemos detenidos, ¿ok? No nos quedemos detenidos. Yo sé, México ganó a Jamaica, pero le va a tocar. Entonces, no nos quedemos detenidos en el dolor. El abandono, una enfermedad, hay tantas cosas. He conocido personas que cuando fueron abandonados, ya sea por un hijo, por una pareja, por una amistad, y el dolor se transforma en una cosa omnipotente y después hasta despreocupan las relaciones de aquellos que sí te quieren porque te quedas tan pegado en el fantasma de esa persona o de ese dolor o de esa situación que se transformó en algo omnipotente y comienzas a despreocuparte de aquellos que sí te quieren. Entonces, ¿cómo podemos hacer cuando yo veo que estoy ahí o que conozco a alguien, una persona que no avanzó ni quiere seguir avanzando porque el dolor lo es todo? Fíjense la actitud de Jesús. Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro, pero Jesús no vivió desde el dolor. Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro, pero Jesús no lloraba frente, o sea, no vivió desde el dolor, él vivió desde la esperanza, desde la alegría. Y aquí hay un último punto que, para pasar al otro, que he estado pensando este tiempo. ¿Han escuchado el dicho, la manzana no cae lejos del árbol? ¿Escucharon ese dicho, la manzana no cae lejos del árbol o la sangre pesa más que el agua? Esos son dichos populares que tienen que ver con el vínculo que tengo con mi familia, con mis padres, con mis abuelos. Mucho de lo bueno de nuestros padres sigue en nosotros, ¿sí? En la mayoría de nosotros. Las cosas buenas de nuestros padres siguen. Pero las cosas malas de nuestros padres también siguen en nosotros. También siguen en nosotros. Y también este deja que los muertos se entierren a sus muertos me hace mucho sentido, porque en este último tiempo, con esta escuela de la vida, con esta graduación que estoy teniendo y que estoy cursando de la vida misma, me he dado cuenta que hay cosas muy buenas de mis padres que están ahí, pero hay cosas que son el lado B de mis padres que emergen, sobre todo cuando uno está en crisis. Padres impulsivos, padres fatalistas, padres que accionan el botón desinterés y hacen como que no les preocupa nada y se como que no les preocupa nada y viven en una suerte de indiferencia. Padres violentos. Y cuando nosotros estamos en crisis, somos probados. Y hay que tener mucho cuidado porque hay cosas que a lo mejor uno dice, esto es lo que más odio de mi padre o de mi madre, y es eso justamente lo que tienes que vencer y que emerge en los momentos de crisis. Porque eso aprendiste de tus progenitores, cómo reaccionaron en sus tiempos, en sus momentos difíciles. Y eso lo aprendiste inconscientemente y está ahí, está programado, está acá en el hardware, está acá. Entonces, también, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tomemos distancia de todo aquello que no ayudó a nuestros padres a avanzar en su vida para que nosotros podamos, sí, calificar en ese examen que nos toca en nuestra propia vida. Avanzar
ser consciente de lo que ellos no pudieron vencer, dejar aquella oscuridad enterrada, abandonada, y seguir para que yo y mis hijos no sean vencidos por eso. Entonces, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Es una llamada de Jesús a que el dolor no te puede paralizar. Llora todo lo que tienes que llorar. Y cuando termines, levanta. Toma tu lindo trasero y avanza. Avanza. Ahora, hay otra opción. En la tradición de Jesús, los rabinos no eran gratis. Si uno quería acercarse a un rabino, tenía que pagar. ¿Okay? Entonces, la invitación también de Jesús es que este joven se acerca, ve a Jesús, Jesús lo invita, y este joven está pensando que Jesús es uno más de los rabinos y que posiblemente tiene que pagar dinero por la educación. Entonces, la respuesta de este joven es: deja que entierre a mi padre, está en la virtud de la necesidad económica, del apremio económico. ¿Por qué? Porque los muchachos, cuando el padre tenía una herencia, solo recibían la parte de su herencia cuando el padre moría. ¿Me entienden? Entonces, esta invitación puede ser eso. Este joven no tiene dinero. El rabino lo llama y él dice: Señor, mi padre no ha muerto aún. Y espero que no muera en muchos años. Pero ¿cómo te lo digo? No tengo dinero. No tengo dinero para emprender este camino maravilloso de seguirte. Y Jesús le responde, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Es una manera de decir: no te preocupes. ¿Quién te está hablando de dinero? ¿Quién te está hablando de dinero? No dejes que la falta de recursos sea un impedimento. Tú ve, sígueme. Anuncia el Evangelio, así como estás. Yo he vivido milagros inesperados con Dios. Milagros inesperados. Cuando he estado dispuesto a dar pasos sin tener dinero. Porque a veces uno piensa que esto se mueve así. Tengo tantos proyectos y estoy esperando los cheques, estoy esperando el financiamiento, estoy esperando los sponsors y ahí voy a irme con todo. Pero en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios es: deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú comienza a avanzar, comienza a avanzar. Aunque no tengas dinero, aunque no tengas nada, ¿qué es lo que tienes? Un sueño, Señor. Bueno, ponle ganas. Yo les conté esta historia pero me encanta esta historia porque es una historia que engalana lo que ha sido mi vida. Yo he estado en momentos muy apretados económicamente, muy apretados. Así como en mi infancia. Yo crecí en la infancia escuchando de mis padres: no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no hay, no hay, no hay, no hay. Y me acostumbré a pensar que la vida me decía eso. Tengo tantas ganas de eso. Y la vida me decía como mis padres: no hay. No, así era terrible. Yo de chico: papá, quiero chocolate, no hay. Mamá, quiero plátano, no hay. Quiero una carne asada, no hay. Era más chiquitito, quiero caca, no hay, no hay. No hay, no había nada. Y cuando comencé a crecer, vi tantas cosas y dije: quiero esto. Y escuchaba el no hay de la vida, no hay, no hay, no hay. Y un día se me ocurrió una locura. Me fui a estudiar al Seminario Teológico Bautista. Yo sé que algunos conocen esta historia, pero para los que no la conocen, quiero que la escuchen. Me fui a estudiar. Tenía 20 años. Me fui a estudiar. Porque en la iglesia, los diáconos de la iglesia me dijeron: hoy vemos aptitudes en ti de la enseñanza bíblica. Queremos que te vayas. Queremos que te vayas a estudiar. Y me fui a estudiar. Yo vivía en Quilpué, mi ciudad natal, a 2 horas de la capital, Santiago de Chile. Aprobé, llegué, pero había una cláusula. Yo estudié como un internado, era en modo internado, módulo internado, como los sacerdotes, así. Estudiaba de lunes a viernes, estudios en la mañana, en la noche, y me quedaba a dormir ahí. Y el fin de semana me iba a apoyar alguna capilla, alguna iglesia de la capital o fuera de la capital. La cosa es esta. Que para estudiar ahí necesitaba, en ese tiempo, 20 años atrás, $150 en moneda chilena mensuales.
Imagínense lo que es que te digan, usted necesita $150 en moneda chilena para estudiar mes tras mes. Imagínense lo que era para mí, un muchacho de provincia, criado en una casa en donde siempre me decían, no hay. Me asusté. E inmediatamente en mi mente era, no se puede, no hay, no hay. Llegué a la iglesia y les dije, me aprobaron, hermanos, estoy dentro del seminario. Y todos aplaudieron, pero necesito $150. No se preocupe, hermano Ulises. Y recuerdo que era un día viernes que me dan la noticia, hablo con los líderes de la iglesia y el día lunes ya tenía que estar en la capital. Y el día domingo hicieron una ofrenda en esa pequeña iglesia bautista de Quilpué y pudieron juntar $150. Y andaba con ese dinero, me fui con una mochila. Llegué a la capital, impresionante la capital. Fui al seminario teológico, que es un edificio maravilloso en un barrio de los más lindos de Santiago. Y yo me sentía en Beverly Hills. Literal, es un barrio como Beverly Hills. Y comencé a estudiar el primer mes. Y cuando estaba terminando el primer mes, tenía que obviamente pagar los otros 150, y me llamaron por teléfono de la iglesia y me dijeron, hermano Ulises, lo sentimos, pero se quemó el techo de la iglesia. Entonces necesitamos derivar recursos y ya no le podemos ayudar más. Lo que vamos a hacer por usted es enviarle una cajita mensual de jabón, champú, pasta de dientes, cepillo, papel higiénico. O sea, lo básico para mi higiene. Y yo le dije, ¿y cómo lo hago ahora? Dios le bendiga, hermano. Eso fue todo. Dios le bendiga. Y ahí me comencé a tener un poco de miedo porque la instrucción era esta. Si yo no pagaba un mes, ok, me lo perdonaban. Si yo no pagaba el segundo mes, me lo perdonaban. Pero si no pagaba el tercero, me iba. Por muy llamado de Dios que fuese, por las credenciales que tuviese, aunque tuviese la firma del apóstol Pablo, si no pagaba el tercer mes, me iba volando. Llegó el primer mes, no pagué. Segundo mes, no pagué. Se acercaba el tercer mes y no saben lo urgido que estaba yo. Ya tenía miedo. Porque además la administradora del seminario teológico era una señora que nunca la veíamos reír. No reía esa señora. Era administradora, entonces ella hacía de tripas corazón. La hermana Carol, una señora seria. Nunca la vimos reír. Y recuerdo que yo ya estaba desesperado porque no pude juntar ese dinero. No me alcanzaba ni para un mes y ya estaba debiendo el tercero. Y un pastor de edad ya avanzada me invitó a comer, porque él supo mi historia, me invitó a comer. Y yo dije, ya ahora sí me va a llegar una ofrenda de otra iglesia. Y yo estaba siempre esperando eso. Me invitó a comer y después me invitó a predicar a su iglesia. Y cuando me invitó a comer, primero me invitó a predicar, ¿no? Prediqué y yo estaba esperando que después de la predicación viniera el momento salvador, ¿no? Como en los testimonios de que no, antes yo estaba pasando por esto y esos testimonios maravillosos que de verdad a veces uno dice, ¿será verdad esta cuestión? No, es que yo estaba desesperado, no hallaba qué hacer, me quería matar, no tenía ni dinero para un cordel. Hermano, yo me ahorqué con un elástico, 4 días rebotando en el dormitorio. No me maté yo, pero maté varias polillas. Hermano, no tenía dinero para un revólver, me quería matar, así que un amigo me regaló una bala, la eché en un vaso con agua, me la tragué, hermano. En la noche me agaché, maté a mi suegra, sí, no hubo unas cosas que... Y después alguien golpea la puerta de mi casa y me dice, no sé, algo me dijo que viniera y aquí está, $10,000, ¡aleluya! Y yo, ¿cuándo te va a pasar eso? ¿Cuándo te va a pasar? Y yo estaba esperando que me pasara algo. Y prediqué, no saben lo que di, lo di todo en la cancha. Y me puse en la puerta a despedirme de la gente, de la iglesia, a despedirme, porque estaba esperando que me dieran dinero. Ahora no se asusten, si yo los despido acá no estoy esperando nada. No se asusten. Me van a saludar así, hola Ulises, hola. Hola Ulises. Y recuerdo que se acerca un hermano que tenía pinta de tener dinero, todo fachero, con buena marca, buena ropa, y me dice, siervo, abre tus manos. Y dije, abre tus manos, siervo. Y agarra mis manos y dice, Señor, bendice estas manos.
bendícela. Y yo empecé a escuchar que bendice las manos. Y no me dio ni un dinero el desgraciado, no me dio ni un billete, ni una moneda. Me dieron una ofrenda que apenas me alcanzó para el pasaje en taxi. Y después me invita a comer el pastor y me dice, te quiero decir una cosa, Ulises. Si Dios invita, Dios paga. Si Él te ha invitado, si es su propósito, Él va a pagar. Claro, es fácil decirlo de la otra vereda. Ya una vida solucionada, el Señor tenía esposa, hijo, nieto, y yo estoy recién empezando con una deuda de 3 meses. Es fácil decir eso. Si Dios invita, Dios paga. Llegó el lunes del tercer mes. Y como yo sabía cuáles eran las reglas, ordené mi maleta, mi ropa, porque no llegó nada. Y voy a la última clase, casi como un gesto simbólico para despedirme de mis amigos, y me siento para escuchar la última clase. Y dije, esta es mi última clase, la voy a disfrutar, porque será mi última clase. Y todos mis amigos me veían así, me veían como cuando me abrazan acá en Epicentro. Así me veían. Y estaba esperando lo impostergable. De pronto golpean. Abre la puerta y es la secretaria. Y dice, ¿está por acá Ulises? Y yo estaba en un rincón así escondido. ¿Eh? Ulises, la hermana Carol te necesita en su oficina. Y me levanté. Y mis amigos sabían lo que me estaba pasando. Mis amigos juntaron dinero. Ellos eran pobres entre los pobres. Y juntaron dinero y aún así no me alcanzaba. Ni para un mes. Y cuando yo voy parándome y me voy despidiendo, de verdad. Me voy despidiendo. Y literalmente mis amigos todos me decían, no te vayas, chavo. No te vayas, chavo. No te vayas, chavo. Y yo me iba así. Y voy entrando al pasillo donde está la oficina de la hermana Carol. Y estaba abierta la puerta. No, y esto es como película de terror porque la puerta se abrió. Y había como un color así rojo con olor a azufre que emanaba de ese lugar. Y voy entrando y digo, hermana Carol, ¿cómo está? Y ella me recibe. ¡Hola, Ulises! ¡Hola, pasa, por favor! Les prometo, nunca la vi reír a esa señora. Pero me recibió con tanta alegría. ¡Hola, Ulises! ¡Pasa, pasa, siéntate! Y yo por dentro dije, oye, esta vieja es sádica. Esta vieja le encanta gozarse el sufrimiento de los demás. Y me dice, Ulises, pasa, por favor. ¿Sabes qué? Quiero decirte algo. Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú conoces a Caleb Lane? Sí, Caleb Lane. Caleb Lane. Rápidamente, contexto. Un amigo de Estados Unidos que hizo misiones en Viña del Mar. Nos hicimos amigos en sus 2 años que estuvo de misionero, así como los elder mormones, tuvo 2 años. Y también así, era como un elder, 2 metros, rubio, ojos claros. Se parecía al rubio de los Backstreet Boys. ¿Cómo se llama el rubio de los Backstreet Boys? Mujeres jóvenes de 40 y tantos. ¿Cómo era el rubio de los Backstreet Boys? ¿Cómo se llama? ¿Ah? Nick Carter. Era igual a Nick Carter. Oye, las reuniones de jóvenes que él hacía se llenaban de niñas. Tenía éxito. Bueno, Caleb Lane, gran amigo, 2 años. Y me dice, ¿conoces a Caleb Lane? Sí, él ya se había vuelto a Estados Unidos. Sí, claro, es mi amigo. ¿Conoces a su padre, el pastor Jill Lane? Ahí sí que me pilló, no lo conozco. El padre de él, Jill Lane, nos preguntó la semana pasada si tú estudiabas acá. Es de la iglesia bautista de Amarillo, Texas. Pero allá cuando fui, porque visité después, no es Amarillo, es Amarillo. ¿Ustedes saben? Amarillo. Entonces yo dije, Amarillo. Y no, el gringo me dijo, don't stain, no manches. Es Amarillo. Para que vean que es un poquito. Bueno, la cosa es que, ¿conoce al pastor Jill Lane? Jill Lane es pastor de Amarillo, Texas. Nos preguntó si tú estudiabas acá y nosotros dijimos, sí, estoy acá y es buen alumno. Sí, es muy buen alumno, pero no tiene dinero y se tiene que ir. Y me dijo, Ulises, la iglesia de Amarillo, Texas, sabiendo la situación por el hijo del pastor, envió una ofrenda
te van a pagar, te pagaron ya. Hoy llegó el depósito. Por eso estaba contenta la vieja. Por eso estaba contenta. Te llegó el depósito y ellos cubrieron todo el semestre de esto. Espérense, espérense, espérense. No, no aplaudan, no aplaudan, no aplaudan. No aplaudan, no, porque después yo voy a decir, ¡y pare de sufrir! Somos epicentro, somos epicentro. No lo olviden, no aplaudan por esas cosas. Termina el... Pero es que esta historia no termina acá, termino el semestre. Yo envío cartas, porque en ese tiempo no había WhatsApp. Yo envío cartas, fotos de lo que estoy haciendo con los jóvenes de las iglesias bautistas en Santiago, en campamento, haciendo títere, haciendo de todo. Envío cartas y agradeciendo por esos 6 meses de estudio. Pero en mí ya había otro aire. Convencido de las palabras de ese anciano pastor que me dijo, muchacho, si Dios te invita, Dios paga. Convencido con esa palabra, ya tenía otro aire. Entonces yo ya no me preocupaba. Porque sabía que Dios me tenía ahí y era con un propósito. Y aunque faltara el dinero, Dios iba a proveer. Si Dios proveyó con cuervos, imagínense, con cuervos, le envió a Elías cuervos. ¿Cómo no lo va a hacer? Dios puede proveerme a través de un rayado. ¡Lo puede hacer! Entonces, aquí termina la historia. Llega el segundo semestre. Y Caleb Lane me va a visitar. Mi amigo, me va a ver. Y me dice, Ulises, te tengo una mala noticia y una buena noticia. ¿Cuál quieres primero? La mala. La mala es que no te podemos seguir ayudando. Yo esperaba que me ayudaran más, pero bueno, ya está bien. Dios algo va a abrir, alguna puerta va a abrir. No te podemos ayudar más. ¿Por qué? Porque la iglesia de Amarillo, Texas, solo ayuda a los misioneros que son de la iglesia de Amarillo, Texas. Entonces no te podemos ayudar más. Ok, está bien. ¿Y cuál es la buena noticia? Es que llegaron todas las cartas. Vieron la foto, vieron lo que estás haciendo con los jóvenes. Además, yo conducía un programa de radio en ese tiempo para todo el país. Un programa cristiano para jóvenes de 9 a 10 de la noche. No, si yo era muy conocido. Muy conocido. Entre los jóvenes. Y me dice, no podemos, pero como llegaron todas las cartas, la mesa directiva de la iglesia pensó en algo. ¿Cuánto nos cuesta como iglesia de Amarillo, Texas, enviar a un joven misionero que se adapte a la cultura y que después recién comienza a tener impacto en su cultura? 2 años nos cuesta el proceso. En que aprendamos el idioma, aprendamos la cultura, 2 años. Y pensaron, y este muchacho ya es chileno, ya está haciendo cosas. ¿Por qué no lo adoptamos como misionero nuestro? Y me dijo, Ulises, esta es la buena noticia. Aquí te va. La Iglesia Amarillo, Texas, te recibe como misionero para la juventud de Chile y la iglesia te va a pagar los 4 años de estudio. Ahora sí aplaudan, ahora sí aplaudan. Yo soy un mendigo que tiene mucha gracia de Dios. Soy un mendigo que tiene mucha gracia de Dios. Y desde ese día yo aprendí, si Dios invita, Dios paga. Como iglesia epicentro, les soy honesto, no estamos pasando el mejor momento económico. No estamos pasando. Y entiendo que a algunos les está yendo difícil. Otros quizás por tantos movimientos, por tantas situaciones que estamos pasando, por ver de pronto inestabilidad, dicen, no, yo mejor guardo esto porque quién sabe en qué va a terminar Epicentro. Yo les quiero decir esto. La iglesia Epicentro pertenece a Cristo. Y si usted por alguna razón no está siendo parte de este proyecto, Dios va a enviar a otras personas. Pero esto no se va a detener. Esto no se va a detener. Entonces, la invitación mía es a que entiendan de que Dios es un Dios de verdad de milagros. Y cuando uno da, cuando uno se abre a bendecir a otros, Dios también abre las puertas para bendecirte. Pregúntate, ¿por qué a lo mejor no están funcionando las cosas en tu vida? Puede ser porque hay algo que se ha transformado en un ídolo. Y es algo que muchas veces lo tienes acá y lo tienes acá. Si hay algo que he aprendido también en esto de Dios, es el llamado de Abraham. Dios me ha dado todo. Y como me ha dado todo, todo le pertenece a Él.
Yo, de hecho, usted me pregunta, yo no tengo casa, no tengo una propiedad, no tengo un auto propio. ¿Me importa? ¿Me interesa? No importa. De verdad le digo, no me importa. Yo lo que disfruto es que lo que hago, por gracia de Dios, puede conectar con ustedes y con mucha gente. Yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Bueno, sí tengo, pago un alquiler, tengo, pero estoy tan libre. Y estaré acá hasta cuando Dios me diga. Yo tengo todas las intenciones de echar raíces acá y quedarme acá por mucho tiempo. Pero también puede ser, no sé. Por eso les invito a que con ese corazón de expectativa podamos comprometernos mucho más. Y como estamos diciendo hace muy poco, epicentro en mi casa. Epicentro en mi casa. ¿Sí? Y si Él invita, Él paga. ¿Amén? Vamos a ponernos en pie. Vamos a ponernos en pie. Bueno, se viene una tarde maravillosa de mucha lluvia, de comida rica, de pasarlo bien, de estar con tu pareja, disfrutar una buena serie en la aplicación que tú quieras, abrazaditos con una frazadita, comiendo rico, o de estar con tus hijos, o parecer con tu suegra, no importa. Dios, a veces es un misterio, te da fortaleza y te da paciencia. Algún propósito habrá. Entonces, que pasen una linda tarde. Les deseo todo lo mejor y que esta semana piensen muy bien. No dejes que el dolor sea un impedimento ni que la falta de recursos sea un impedimento. Si Él invita, Él paga. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia. Alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y chicharrones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos el próximo domingo. Cuídense. No te olvides de compartir este mensaje con alguien que lo necesite. Si quieres ser parte de Epicentro, búscanos en las redes sociales como Epicentro Monterrey y síguenos.